Sí, me estoy durmiendo. La mochila que... Ahí venía. ¡Abi! Ahí está el gran trocón, mire. ¿Cómo se llama? Ruth. Ruth. La mochila que le mandaron a usted, me había contestado. Me dijeron de que usted me la diera a mí porque yo le pedí una de allá y no me la trajo. Sí, pues lo traje de bolso que tenía ahí. Para que vea que cumplo, hija. Sinceramente, no. Otra vez. Pero te lo trajo, ¿eh? Sí, está bien. Pero la verdad, Lucy también. Mano, no, Ruth se llama ella. Sí, Ruth. Y mira, pues. Mira. Todavía ni le han ido los mensajes. Ah, no, no está conectada. A la última, a las 2:51. Vaya, vaya. Ya le llamé. Ya. Entonces, gracias, Ruth. Y gracias. Por los regalos, camisas y todo que mandó. Y ya vamos a ver cómo. Tal vez responde lo que estamos aquí y dice para qué son las. La camisa. Y a Gabriela y a José Siciliano por estas cositas que también. Gracias. Esto y estas tanguitas muy bonitas. Nancy traía unas cosas. Este bufanda, creo. Sí, el día que ella vino no. Vaya, entonces, picha, no sé si quieren agarrar uno cada uno de los calzones. Creo que alcanza, pa. Sí, no quería uno. No quiero uno. A mí si me dan uno yo lo agarro y me lo pongo, ché. Me vale riata y no tengo calzones, me pongo uno de esos. Hasta me tiraron, mire. Bueno, ahí lo que les toque, hombre, confórmense. La primera que agarra. Todos los colores que quieran. Pero así son. Y así son, pues. No, pero te vas a poner, ¿vos? Bien, pero para. Amor. Dámelo. Sugar. Ah, no está. La hueva. Para modelar los modelos. A mí me quedan allá y me lo dan. No, quedan bien. Quedan bien. Aunque estén gordas y aunque estén delgadas. A la normal no le quedan así. Si no, dámelo vos, cambiémoslo. Escuchen las instrucciones, dice. Lavar a máquina en agua fría, ciclo delicado con colores similares blanqueados. Vaya, un sombrerito de esto, ¿quién lo quiere? De este. Vaya, un sombrerito de esto, ¿quién lo quiere? Vaya, primero para mujeres. La primera mujer que... Vaya, ¿están listas ya? Vaya, este bonito sombrero. Modelalo, por favor, vieja. Miren. Más bella se mira vieja, Jonathan. El sombrero no vos, hija. Jonathan, más bella se mira vieja. Vaya. Espere. Me voy a alejar yo porque yo tengo que ver desde lejos lo que tienen que hacer. Espérenme. Vaya. La primera mujer. Pónganse todo allá, pues. Quiero verlas cómo salen corriendo para todos lados. Una chicharra de batería. La primera mujer que haga lo siguiente se lleva ese bonito sombrero. Pónganse línea todas. Vaya. La primera mujer que... Pero Chele tiene que tenerlo puesto que da la salida. Vaya, hombre, vengan para acá, por favor, hombres. Blanco el hilo. ¿Ah? Blanco el hilo. Vaya, hombre, agárrense de la mano, por favor, aquí. Agárrense de la mano. Ajá, así. Este palo que sabe, camarón. Vaya, ajá. La primera, Chele, deja la cosa ahí, agárrense de pay, porfa. Vaya, la primera mujer, pero escuchen bien, todavía no vayan a salir, porque yo voy a dar las instrucciones primero y después salen, yo voy a contar hasta tres. Vaya, la primera mujer que logre pasar la barrera de los hombres, pero no se vale irse por allá, tiene que ir aquí. ¿Ah?
Aunque los tiren para abajo, como sea. Ellos no se van a dejar, se supone. Ellos van a, eso sí, que las mujeres no van a usar las manos. Digo, quítese el reloj seco. Ellos no van a usar las manos, van a estar agarrados así, se van a hacer para adelante. Y si ustedes pueden, se les pasan debajo las patas, se les pasan por encima, los escalan, los saltan encima de ellos. ¿Ah? No, oh, hija, ya lo sé, voy a ir a caer al otro lado. Calmada, tú dando las instrucciones. Quítense cadenas, anillos, todo lo que anden, aretes y todo, para que no salgan golpeados o perdidos. Vaya. Ah, ah, ok, ok. Ok, ok, ok. Ahorita no. Hay que ocupo los hombres ahorita. Ya van a ir, ya, o sea. Ya van a ir, pero un ratito, porfa. Calma, pero solo las manos también aquí por los lados. ¿Mm? Por los lados también. Por abajo, por arriba, por o sea, menos por menos, menos por acá. ¿Mm? ¿Qué es? Palo. ¿Está saltado? Ajá, pero es que aquí necesito. Vaya, tírense con cuidado, por favor. Vaya, vamos a hacer los grupos porque son dos gorros mejor. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Mm? No, dos grupos mejor para que no me vayan a golpear mucho ahí. ¿Cómo quieren? ¿Dos grupos o todos de un solo? Todos de un solo. Va, pues, choquenla, pues. Vaya. Escuchen, pues, de nuevo, escuchen. El requisito es para ganarse un sombrero de eso. Es que tienen que pasar la barrera de los hombres. Chele, no te puedes hacer para allá para que agarres del palo, mejor. Ahí, cabal, ahí, ahí, ahí. Vaya, no, hombre, nano, vos te quedás en ese palo, papá. Chuga, apúrate, papá, apúrate, déjalos ahí, déjalos ahí. Sí, papá, después vamos a hacerlo a la tarraya. Sí, ahorita, vaya para allá, mamá. Muchas gracias. Pues la que rico, están limones. Es que siempre con derecha. Cama, así o ya tiene que estar una distancia porque aquí yo le puedo hacer. Como sea, ahí la idea es que no le pasen, papá. ¿Ah? Ella sí, ella con todo. Ustedes van a que sean patadas de él para que no les pase. Sí. ¿Y cómo les voy a decir? No me dejan terminar, pues. Cállense, pues. Vaya. La primera mujer que logre pasar la barrera de los hombres, saltar para el agua, pero si quieren hacerlo con cuidado, mejor, porque no saben si hay algún churute, lo que sea, se pueden arrastrar. Vaya. Tienen que llegar al agua, caminar, tocar el otro lado de la orilla, o sea, así, con solo tocar, se regresan y se tienen que subir por aquí. O sea, no van a ir a dar la vuelta, mire. La subida tiene que ser... ¿Del palo para acá? Del palo no, porque está más fácil. No, del palo para acá, le digo. De aquí donde yo estoy parado, hasta el otro palo. Espérame. Ajá, ponga la seña. Vaya. Hasta el otro palo. De esa donde está poniendo la seña Coco. Donde está poniendo la seña Coco. Hasta el otro palo. Pero sin agarrarse del palo. Usted puede buscar cualquier parte. Cualquier parte donde encuentre mejor. Vean bien. No vean. Cuando estén ahí tienen que ver y ver dónde van a subir. Dele, sirena, dele, mamá. Y me quiebro las patas. Ah, quebrada vas a quedar porque la mexicana no pasa nada. Vaya. Vaya, creo que entendieron, ¿verdad? Tienen que caer en el agua, correr a la otra orilla, tocarla, luego pasar con solo que suban y ya subí. Y ya se ganan el sombrero, va. También está bien la idea. Sería bueno porque van a ser varias las que van a ir. Tráeme un sombrerito, por favor, don Pey. Que lo tengan ahí en el puesto también. Allá lo trabó, ve. Vaya, la Jenny es que lo va a andar puesto, la primera que le caiga con patada al pecho a la Jenny, va. No lo he puesto. Vos te corres o lo que sea, hija. A la Jenny lo van a quitar, ajá, te corres y todo. ¿Te corres?
Déjala por ahí la llave, te van a perder, hija. Quítate ahí, papá. Sí, la idea no es dejarlas pasar, papá. Vaya. Vaya. La Jenny lo va a tener, hija. La Jenny lo va a tener. Escuchen bien para que sepan. Mira, Jonathan, ¿por qué no? Yo te tengo la cámara y vos le haces. ¿Qué decís, Gladys? Dios mío. ¿Y qué tal la de Gladys? Las nalgas de las bichas y tal vez por allá se caen y todo. La Gladys va a andar. Miren cómo se pone esta vez, miren. También, pues. Vaya, vamos a ver si entendieron. Le vamos a preguntar a la que se metió a la laguna, a la cascada de la inteligencia. Vamos a ver, Daisy, ¿cómo es el juego? Que tenemos que pasar por aquí por el medio, por los bichos, donde sea. Si queremos tirarlos encima de los bichos, podemos tirarlos. Para pasar allá, los tiramos, subimos aquí. Nos y que tocamos allá. Primero que tocar allá. El muro. No, y seguimos a la hiel. Y después salir. Tocar el muro. Vaya. Y si pueden empujar los hombres a los bichos para el agua, los van a empujar. Vaya, bicha, hagamos una cosa. Hagan una reunión ahí y planifiquen el ataque, Bicho, ustedes reúnense y planifican la defensa. Mejor. Sí, ahí está. Vaya, los bichos ya armaron su defensa, muchachos. Va a estar más difícil ahora. Ya, métase ahí. No, metete, mamá, metete. Hey, Pati, ¿vos vas en el ataque o no? ¿O no? Porque si no, ponete otro sombrero a vos y que te sigan también a vos. Pero el otro de esos. Vaya, ¿está listo? ¿Cómo no? Todo, es así. Vaya, ¿listo? ¿Está listo usted? ¿Está listo? Ah, eso le gustaba.